tierra se canta. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Y yo le estoy alabando. Y yo le estoy alabando. Nosotros no, Señor. Esa día que te toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca. Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Muy buenos días para todos. Hoy celebramos en la liturgia la natividad de San Juan Bautista. Los padres y padrinos de los niños que van a ser bautizados, la niña Valeria que hace su primera comunión, cada uno de ustedes vamos a participar con mucha fe de esta Eucaristía y vamos a orar por la vida y la salud de Edith Andrade. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Al comenzar esta celebración, reconocemos humildemente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que suscitaste a San Juan Bautista para preparar a Cristo un pueblo bien dispuesto, concédenos la gracia de la alegría espiritual y guíanos a todos por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Sentémonos para recibir la palabra. Lectura del
Santo Evangelio. Ah, perdón. Lectura del libro de Isaías. Escuchadme, islas, atended pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó, en las entrañas maternas, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Mientras yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad, mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno, te doy gracias, porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras, conocías hasta el fondo de mi alma. Te doy gracias, porque me has escogido portentosamente. No desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando, y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, dijo Pablo, Dios nombró rey a David, de quien hizo esta alabanza. Encontré a David, hijo de Jesse, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos, según lo prometido. Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Antes de que llegara, Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión, y cuando estaba para acabar su vida, decía: yo no soy quien pensáis. Viene uno detrás de mí, a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos, descendientes de Abraham y todos los que teméis a Dios, a vosotros se os ha enviado este mensaje de salvación. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los 8 días,
fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías, como a su padre. La madre intervino diciendo: «No, se va a llamar Juan». Le replicaron: «Ninguno de tus parientes se llama así». Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: «Juan es un hombre». Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo: «¿Qué va a hacer este niño?». Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor. Hoy celebramos en la liturgia, como escuchamos al inicio, el nacimiento, la natividad de San Juan Bautista. Son pocos los nacimientos que se celebran en la liturgia, entre ellos el de San Juan Bautista y, claro, el de nuestro Señor. Y quiero resaltar fundamentalmente lo que se decía frente a esa buena noticia. Cuando nace Juan, la familia, los amigos felicitaban a Isabel, la mamá, felicitaban a Zacarías, el papá, y era un motivo de alegría el nacimiento de este niño, porque la vida siempre debe ser motivo de alegría. La vida siempre debe ser buena noticia. Esa vida que comienza desde el vientre de la madre, como escuchamos en la primera lectura: desde el vientre de mi madre me formaste, decía el profeta. Y por eso, para nosotros, celebrar hoy el nacimiento del Bautista, pues es celebrar la vida y es recordar que la vida debe ser nuestra noticia y que se debe cuidar, valorar la vida, y que la vida es el derecho. Hoy se habla mucho en la sociedad, en el mundo entero, no de la vida como derecho, sino de la muerte como derecho. Hemos visto las noticias esta semana que en Estados Unidos, por ejemplo, se ha modificado un tema legal allá sobre el aborto, porque muchos defienden, oígase bien, defienden la muerte y no la vida. Convierten la muerte en derecho y no la vida, cuando lo lógico, lo natural, lo razonable es ver la vida como un derecho, como un derecho. Uno tiene derecho a la vida. Pero en la sociedad hemos volteado todo. Entonces se convirtió en derecho. Es un falso derecho, claro. Se convirtió en derecho la muerte, el matar, el no dejar nacer. El no dejar nacer se convirtió en un derecho, cuando el derecho es dejar nacer, dejar vivir. Y bien, y entonces felicitaban a este matrimonio de Isabel y de Zacarías por el nacimiento de Juan. Y luego, al final
ya frente al nacimiento, la gente se preguntaba, ¿qué va a ser este niño? Y hay un comentario bien interesante, bien bonito. La mano del Señor estaba con él. Oiga eso, la mano del Señor estaba con él. Aquí vamos a tener bautizos. Qué bueno, papás y padrinos que digan, oigan, que la mano de Dios esté con estos niños para que vayan creciendo en dignidad, vayan creciendo en valores, vayan creciendo en amor, vayan creciendo en fe, que la mano de Dios esté con ellos. Valeria hace su primera comunión, que sus papás puedan decir también, y la mano de Dios está con ella. Y ojalá que la mano de Dios, así como estaba en la vida de Juan el Bautista, esté también en nosotros y que nos permita seguir viviendo, seguir creciendo, porque así concluye el Evangelio. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Que estos niños que van a ser bautizados, que la niña que hace su primera comunión y cada uno de nosotros siga creciendo en fe, siga creciendo en amor, siga creciendo en virtudes, en valores, donde el primer valor, sin el cual no existirían los demás, debe ser la vida. Nuestra sociedad anda mal cuando considera que es progreso, que es avance el matar o el no dejar nacer. Eso es un retroceso. Lo que es avance es dejar nacer, dejar vivir, y vivir, eso sí, en dignidad, crecer siempre en lo bueno. Que San Juan Bautista hoy interceda por todos los que nacen, por todos los que están en el vientre, por todos los que están creciendo, que así sea. Vamos a confesar la fe. Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de la Virgen María, que padeció, que murió y que resucitó. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Digan, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos alegramos de profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Señor, ven a nuestro.
hermanos, para que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Presentamos sobre tu altar, Señor, estos dones, al celebrar con el honor debido el nacimiento de quien anunció la llegada del Salvador al mundo y señaló su presencia entre los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, por cuyo precursor, San Juan, a quien consagraste con el destacado honor entre los nacidos de mujer, alabamos tu grandeza. Al nacer, él proporcionó muchas alegrías y antes de ser dado a luz, había exultado por la llegada de la salvación humana. Él fue el único entre los profetas que señaló al Cordero de la Redención. Bautizó además al mismo autor del bautismo que santificaba entonces las aguas corrientes y al derramar su sangre mereció ofrecerle el supremo testimonio. Por eso, con las virtudes celestiales en la tierra, siempre te alabamos cantando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias se lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate de nuestros hermanos que murieron y de todos los que han muerto. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Te pedimos por la vida y la salud de Edith Andrade. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Hermanos, miren acá, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual para las personas que están en su casa. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digna ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada.
el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Oremos. Renovados en el banquete celestial del Cordero, te pedimos, Señor, que tu iglesia, llena de alegría por el nacimiento de San Juan Bautista, reconozca al autor de su regeneración, cuya venida ya próxima Juan anunció, que vive y reina por los siglos de los siglos. Felicitaciones a la niña que ha hecho su primera comunión, un aplauso para ella. Les recuerdo que mañana es domingo, aquí en el templo hay 3 misas, a las 11 de la mañana, a las 4:30 y a las 7 de la noche. Continuamos con los bautizos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.
Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.